Desde sábado 17 de outubro até o domingo 17 de enero permanecerá aberta a exposição temporal La Mano con Lápis, Dibujos del Siglo XX, Colecciones Fundación Mafra, en el Museu de Belas Artes. Se exibirão dibujos realizados em um período que abarca desde finales del siglo XIX até mediados del XX. La muestra será integrada por obras de artistas como Dalí, Picasso, Rodin, Fortuny, Sorolla, Klee, Matisse, Achipenko, Grisó, Chilida, procedentes da coleção de dibujos del siglo XX de la Fundación Mafre. La mano con lápiz, dibujos del siglo XX, colecciones Fundación Mafre, de este sábado hasta 17 de enero, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Del jueves 22 al domingo 25 de outubro se representará a obra Ed Gabler en el Teatro Lope de Vega. Eduardo Vasco dirige esta adaptação realizada por Yolanda Palhin del texto original do dramaturgo noruego Henrik Ibsen, falecido em 1906. O reparto está integrado pelos atores Caetano Guillén Cuervo, Ernesto Arias, Verónica Moral, Jacobo Dicenta, Chara Amador e José Luis Alcobendas, junto ao músico Jorge Bedoya. É uma coprodução do Centro Dramático Nacional, Mucha Calma e Novembro Teatro. É da Gabler, de 22 a 25 de outubro, no Teatro Lope de Vega, na Avenida de Maria Luísa. Até o viernes 30 de outubro se poderá visitar a exposição Impasse de Nazário, na Galeria Cave Canem. É uma mostra antológica composta por 5 aguarelas, junto a dibujos, litografias, desenhos de cartel e rarezas do artista sevilhano. Impasse, até 30 de outubro, na Galeria Cave Canem, passagem Francisco Molina. Se pode visitar lunes de 18 a 21 horas, de martes a viernes de 11 a 13h30 e de 18 a 21 horas, e sábados de 11 a 13h30. Entrada gratuita. A exposição de Ex Votos Ibéricos estará disponível no Museu de Artes Populares de Sevilha até 31 de outubro. A exposição conta com a colaboração do Museu de Jaén, onde os protagonistas são os Ex Votos Ibéricos e contemporâneos. A mostra tem como objetivo ensinar que são e que função têm estes peculiares objetos que são depositados em lugares sagrados, como ermitas ou santuários, em sinal de agradecimento à divindade por algum favor recebido. A exposição contará com um conjunto de ex-votos precedentes do próprio Museu Sevilhano, junto com o de Jaén, recinto que a partir de novembro ocorrerá esta mostra. Se poderá visitar de martes a sábado, de 9 a 19h30, domingos e festivos, de 9 a 15h30. Até o sábado 14 de novembro se poderá visitar no Centro de Artes de Sevilha a exposição titulada La Imagen Negada. Aproximação incompleta a uma realidade insinuada são as palavras que la definem, palavras da própria autora, a artista sevilhana Mar Garcia Ranedo. A exposição está composta por fotografias, uma projeção videográfica. La Imagen Negada, até 14 de novembro, no Centro das Artes, na Calle Torneu. Horários de visitas de 11 a 14, de 18 a 21 horas, de martes a sábados. A Ação Cultural Espanhola, em colaboração com o Instituto da Cultura e das Artes de Sevilha e a 12ª edição do Festival de Cine Europeu de Sevilha, apresentam a exposição Plateia, Los Fotógrafos Miran el Cine, uma exposição que podes visitar livremente em La Alameda. O evento reúne 40 fotografias que mostram a mirada ao cine de alguns dos principais fotógrafos espanhóis que, ao longo de suas carreiras, se han aproximado com seu enfoque particular ao mundo da grande pantalla. Lá podes visitar, como he dicho, livremente em La Alameda de Hércules até el 14 de dezembro. Thank you.
A exposição Marismas a Tinha e a Isla Mínima poderá ser visitada de hoje até 10 de janeiro no Casino de la Exposição. Comissariada por António Acedo, produzida por Luicas, Ayuntamiento de Sevilha, se compõe de uma seleção de las fotografias que a Tinaia realizou em las marismas del Guadalquivir e de imagens da película La Isla Mínima, com a direção da fotografia de Alex Catalá, textos de Diego Carrasco e Maria Aya sobre Atin. Marismas, Atin, Aya e La Isla Mínima. Hasta 10 de enero, en el Casino de la Exposición, en la Avenida Maria Luisa. Hasta el domingo 10 de enero, se poderá visitar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la exposición temporal Oliver Ressler. No reivindicaremos nada, no pediremos nada, tomaremos, ocuparemos. En esta monográfica del artista austríaco se muestran obras realizadas en distintos medios que reflexionan en torno de la ocupación y los movimientos sociales. Oliver Ressler, hasta las 10 de enero en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, no claustro sur del Centro Andaluz, no Monasterio de la Cartuja, en la isla, de su nombre, Isla de la Cartuja, se puede visitar de martes a sábado, de 11 a 21 horas, domingos y festivos, de 11 a 15 horas. Hasta el 10 de enero podréis visitar en el Museo de Baile Flamenco la exposición Flamenco Comic, exposición que surge durante un encuentro con Eddie Pons. Músicos, cantadores y toros alternan alegremente con Picasso, Gioconda, Dark Vader y La Giralda, para acabar todos juntos en torno de un vaso en la orilla de Guadalquivir. Eddie Pons creció en Granada, vive ahora en la ciudad de Nimes. La exposición reúne unos 40 dibujos a blanco y negro y en color, concebidos especialmente para Sevilla. Flamenco Comic, hasta 10 de enero, en el Museo del Baile Flamenco, en la calle Manuel Rojas Marcos. Visitas de lunes a domingo, de 9:30 a 19 horas. Hasta el próximo mes de mayo estará abierta al público en el pabellón de la navegación la exposición temporal Ramsés, Rey de Reyes. La muestra está organizada por Amr Gaber y el artista Ani Mostafa. Este último ha realizado las piezas que componen esta propuesta expositiva, en la que se puede ver una réplica de la fachada del templo de Nefertari, cuyo original fue construido por Ramsés II hace más de 3 milenios, y otra del templo de Abdu Simbel, por producciones también de más de 60 piezas de arte egipcio, como del sarcófago de oro de Tutankamón. Ramsés, Rey de Reyes, hasta mayo en el pabellón de navegación Isla de la Cartuja.